queremos tratar con elas? Primeiro, principalmente, as súas condicións de traballo, un sector feminizado, poderosamente precarizado, e un sector, ademais, que, como ben sabedes, é netamente exportador, que cada ano vai crecendo en beneficios, é un sector que dende o Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea entendemos que é principal para poder desenvolver no que ten que ver coa innovación, o I+D+I, sobre todo porque estamos a falar da necesidade como país de producir productos que xeren valor engadido. La situación es bastante mala, precaria. Lo que comentaba aquí Yolanda, que es un sector de muchas mujeres. Ahora estamos poniéndonos un poquito en pie de guerra para ver si se nos toma por fin en serio e intentar hacer algo. Hoy estamos tres diputadas del Grupo Parlamentario Confederal aquí para reunirnos con las mujeres conserveras, para aprender de su ejemplo, para ver si podemos echarlas una mano y defender con ello la industria y los puestos de trabajo dignos en nuestro país, porque eso es ser patriota, defender los trabajos y los medios de conseguirlos y lanzar un mensaje claro de que las mujeres en Galicia y en España ya no estamos solas, hemos decidido cuidarnos, hemos decidido apoyarnos entre nosotras, y ese es un mensaje fuerte para quien quiera seguir precarizando nuestros puestos de trabajo y seguir permitiendo que estemos en una situación de muchísima precariedad y de muchísima explotación.